¿Qué tal? Un día más ya estamos con todos ustedes aquí en nuestra fantástica Alcria. Esa nave que nos lleva a visitar y por supuesto a trasladarnos a otras épocas. Y como están viendo últimamente en nuestros programas anteriores, pues estamos visitando toda esta parte de nuestro municipio. Comenzábamos por Minas Sierra y siguiendo todo este camino, 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 que nos eh, lleva prácticamente... Hasta, ...hasta Vélez de Benaudaya, ...pero lógicamente dentro del término de, de Motril... Eh, ...recordamos, bueno pues todo ese camino... ...con diferentes eh, fábricas eh, de azúcar... ...que hemos ido con, eh, comprobando y observando... ...incluso metiéndonos dentro de ellas... ...hemos estado incluso en la Casa de los Bates... ...y hemos tenido programas dedicados a ellos... ...la zona del de Jaril... ...y ya prácticamente metidos en el interior de Pataura... ...conocíamos en los anteriores programas precisamente... Eh, esta, esta zona motrileña que decíamos además que ...donde comenzaba precisamente la historia de nuestro motril... ...el primer asentamiento estaría en esta zona motrileña... ...nunca mejor dicho... ...y conocíamos precisamente hace, bueno, hace nada... Eh, ...ese acueducto fantástico como es el acueducto de El Salto del Gato... ...conocíamos eh, el porqué de ese acueducto... ...con el Molino de Lieña, creo recordar... ...también el Puente de Tablas... ...en fin, muchas cosas que hemos ido conociendo en este paraje tan fantástico y seguimos en Pataura puesto que todavía queda eh, un poquito que recorrer aunque llegamos prácticamente a la zona última el último pago en este caso de, de Pataura que podría ser las areas ¿no? como se usaba don Manuel la Domínguez bienvenido gracias pues efectivamente este es el último pago de lo que se conocía antiguamente como la Vega de, de Pataura estamos en la las areas. Hoy el nombre de las areas es el, digamos, la, la, la transcripción de lo que antiguamente, era época musulmana, se conocía como el pago de la áreas, el pago del oratorio, del uh -huh. pago del sitio donde los musulmanes se reunían para rezar, ¿no? Algo, esa traducción podía ser el pago de la de las áreas y era el último pago de la Vega de Pataura. En la Vega de Pataura empezaba en el cabón al, un poco antes del acueducto que citabas de Lieña, del acueducto Salto del Gato y terminaba aquí en este pago de las Jarea, en este pago de las Saria, que estaba justamente a un cuarto de legua del pueblo de Pataura, es decir, prácticamente 10 eh, minutos andando, 15 minutos andando. ¿Cuánto era una legua? Más o más? Ahora mismo, Alberto, pero, pero, pero 10, minutos de 10 minutos andando, <laughs> 10 minutos. aproximadamente 15 minutos andando. Este era el último pago que se caracterizaba por la existencia de un edificio que era el cortijo, ha sido el cortijo y sigue siendo el cortijo de las áreas, el cortijo de, la, de las areas, que es muy antiguo. Ya aparece en ese pago, pues desde época musulmana, eh, desde los principios de la época cristiana en Motril. ...aparece el, el repartimiento y la expropiación de los... ...de los bienes de los moriscos... ...que vivían aquí... ...aparece lógicamente pues en toda la historia inicial del siglo XVI... ...del principio del siglo XVI y aparece ya con ese nombre... ...con el nombre de las áreas o pago de las áreas... ...como lo conocemos hoy en la actualidad". O sea que estamos hablando de época musulmana. Época musulmana, es una especie de, de montecito... ...que está además sobre el río... ...y por debajo de la acequia principal... ...es decir que todo este pago... ...que al principio... ...curiosamente era un pago dedicado... ...al cultivo de los morales... ...se cultivaba también cereales y se cultivaba también... ...caña de azúcar... ...pero también se cultivaban viñas... ...es decir que también en este pago hubo también cierto cultivo... ...o algún pequeño cultivo... ...de, de viñas... ...está por debajo de la acequia... ...y por lo tanto era regable con el agua de la acequia, no la que tenemos aquí, sino la acequia principal que está un poco más arriba. Uh -huh. Este era el final de esa zona de, de la Vega de Pataura, porque lo que tenemos a partir de las areas se conocía y se conoce con otro nombre que es Panata. Este es, Panata. es decir, que la Vega de Panata. Eh, es un sitio ideal, ¿no?... desde el punto de vista agrícola está muy, muy bien, está en una zona de regadío, el, el montecito donde está el cortijo. También es un sitio ideal para construir una, un, una construcción de tipo agrícola, como hoy todavía se mantiene, e indudablemente ha formado parte de la historia, es decir, hay cantidad de documentos que hablan de las areas, de las áreas, de las areas, etcétera Fue propiedad de la familia Hernández y, bueno, todavía se conserva, es decir, que todavía en parte se conserva sí. este. Este pago con, la, con el cortijo de las areas, con la cacería o el, el cortijo de las areas, o la alquería de las areas, porque también se llamaba, se le llamó en algún momento alquería de las areas. El caso es que se conserva perfectamente. es un Está sobre elevado y eso permite, primero, una visión magnífica sobre las zonas del río y unas zonas alrededor de regadío magnífica y es una, una zona pues, muy interesante desde el punto de vista histórico, porque esto seguramente muchas, algunas de las construcciones de, de aquí se pueden remontar al siglo XVI o siglo XVII o los restos de las construcciones de, de aquí. Bueno, pues ahora volvemos concretamente a centrarnos en, en esta zona, en este pago de la, de la área último, como decimos, de pataura. Vamos a recordar un poquito pataura. Yo decía que era ese primer asentamiento, ¿no? Se podría ser el primer asentamiento montoreño, un, un pataura que llegó a tener su propio cementerio, su propia iglesia, sí, sus propios molinos, su, sí. en fin, que, que... La arquería de pataura. La con... arquería de, de, de pataura y que eh, duró... Relativamente hasta hace relativamente poco, como hasta el siglo XVIII, el siglo finales del siglo XVIII, cuando definite... no sé si en el registro de Ensenada, no estaba, sí, en el catastro de Ensenada, en catastro, aparece, aparece como que quedaban ya unas 20 familias, unas 10, 15, 10 familias aproximadamente. Pero sí que había una gran propiedad aquí, no es decir, la Vega de Pataura podía tener una extensión importante y estaba muy repartida entre gente de, de Motril. Muchos eclesiásticos tenían propiedades en Pataura. ...aparece así en el Catastro de Ensenada... Y, ...y aparece lógicamente, nos permite... ...el Catastro de Ensenada permite conocer cuántas casas había... ...había 14 o 15 casas... ...existía un ingenio de azúcar... ...existía la acequia de Pataura... ...que todavía quedan algunos restos mmm, cercanos... ...aparecía el camino de Lobres... ...que comunicaba a Pataura a través del río con, con Lobres... ...es decir que todavía quedaban algunos restos, algunas cuadras... E incluso la iglesia se, se mantenía, la iglesia se derriba a finales del siglo XVIII, y bueno, sur, como citabas el cementerio de Pataura, bueno, era, la iglesia que fue bastante importante, incluso sí, el, Cristo de, el, Cristo de el Cristo de Pataura era con, considerado un Cristo muy milagroso, muy milagroso y además parece que como obra de arte era importante, se llevó cuando se derriba la iglesia de Pataura, el Cristo de Pataura se lleva a... A la iglesia mayor, la iglesia mayor. Eh, de Motril, previa, previa, polémica, previa polémica, porque uno intentaba llevárselo al cerro y otros a la iglesia mayor. Al final tuvo que intervenir hasta el arzobispo para, para ponerlo en la iglesia mayor. Uh -huh. Y no. allí estuvo. Incluso una cofradía del Cristo de Patauro. Sí, sí, sí. además una iglesia que luego se desacralizó. Se sacralizó y terminó, terminó siendo derribada porque se utilizaba mal. Los restos de la iglesia se utilizaban, parece ¿Para que para había otro culto, para ¿no? otro tipo de cosas raras. Y el arzobispo decide derribarla. Es decir, una iglesia que, por los datos que tenemos, debió construirse a principios del siglo XVI, es decir, cuando los cristianos ocupan Motril, el, el vicario de Motril es el encargado de construir la iglesia de Pataura. Y debió ser sobre 1520 aproximadamente con la iglesia de Patera. Curiosamente la hace un maestro de obras de Salobreña... una larife, como se llamaban en aquella época. Eh, el caso es que al final Pataura en el siglo XVIII pues de, de, bueno, va desapareciendo poco a poco. Y los motivos que nos llevan a, a creer que, que, que el por qué desaparece de Pataura pues podría ser primero el tema del aceite que nos lleva hasta Motril y hace que, que, que Motril, como lo que conocemos hoy como Motril, vaya creciendo lógicamente y vaya proliferando aquellas zonas más que esta. Y también el tema del río. ¿no? Que sí, el río. Eh, el siglo XVIII fue un siglo muy lluvioso llovió muchísimo el siglo XVIII... una época donde las lluvias fueron muy frecuentes... ...y además muy abundantes... Eh, ...y tuvo el, el río... ...el río Guadalfeo no, no es como lo conocemos nosotros hoy... ...en aquella época un río torrencial con caudal... ...y cada vez que llovía desbordaba. desbordaba... ...y al final muchas de estas tierras alrededor de Pataura... ...se habían convertido en, en, en arenales... ...debido a que el río las inundaba y las destrozaba... ...con lo cual pues, el, muchas de estas tierras se perdieron... Claro. ...es decir, estaban incultas por naturaleza... ...que decían en aquella época... ...incultas porque la naturaleza del río... ...en este caso, cada vez que tenía una crecida... ...y parece que en el siglo XVIII... ...las crecidas, las inundaciones del río fueron muy abundantes... ...por, por razones, muchas veces de la propia climatología... ...pero por otras veces, porque como se habían talado todos los montes... ...los árboles, de estos montes debieron estar poblados... ...con muchísimos árboles... ...pero los ingenios azucareros... ...a lo largo de la historia moderna de, de Motril... ...consumieron toda la leña... ...a por ave de los montes... La, ...el río arrastraba muchísima tierra... Eh, ...la rambla arrastraba muchísima tierra... ...porque al perder la cobertura vegetal... La, ...cada vez que llovía muchísimo... ...las tierras se verían para abajo... ...y debió ser eso, debió ser al final... ...entre las continuas inundaciones del río... ...que anegaba tierra, y tierra... ...las dejaba incultas y tal... ...pues la gente se fue yendo de aquí... ...es verdad que eh, la caña de azúcar... ...que había en la vega de Patabra era buena caña... ...es decir, unas cañas, antiguamente... Eh, ...se cortaban, de, se llaman cortes de tercio... ...porque se cortaban... Todos los años, o se alifaban, es decir, se mantenían dos años en el campo antes de cortarla, las variedades antiguas de cañas que había. Y, y aquí eran tierras de primera, casi todo era tierra de primera, ...excepto en esas tierras que el río había inundado, desde Panata hasta el Jarit, había inundado frecuentemente tierra y la había destrozado, con lo cual, pues el pueblo ya a veces no tiene sentido y además la existencia. ...de un pueblo grande como es Motril... ...que está cercano y que está prácticamente a tres kilómetros... ...y que va creciendo, es un pueblo de atracción... ...para que todas estas zonas se vayan despoblando... ...de todas maneras, todos estos montes que estamos viendo... ...que hemos visto del Magdalite, que rodean Pataura... ...estaban llenos de cortijos... ...pero hoy apenas hay cortijos... ...en aquella época había cortijos como los del Cielo... ...que eran pues prácticamente otras alquerías ¿no? Pero que hoy prácticamente han desaparecido. No hay tanto cortijo como había antes, había mucha población de cortijo en todos los montes que había alrededor. Y las areas, pues, conforman un elemento muy particular de toda esta de toda esta vega de, de Pataura, porque la situación es en un montecito, es algo parecido a los vates, a estos montes que. que son más Que las zonas dan al sur, pero en este caso. ...el monte de las areas, el montecito de las areas... ...da hacia el norte, hacia el, el cauce del Guadalfe... Y, ...y curiosamente pues es un sitio estratégico... ...es decir, un sitio... ...desde el punto de vista para construir un cortijo magnífico... ...pues tan alto... ...no tiene problemas y además rodeado... ...de una cantidad de tierra de cultivo... ...de gran calidad... ...de buena calidad y que indudablemente pues... ...permitieron pues la existencia... ...de esta gran edificación de tipo agrícola... Eh, ...cuando los musulmanes de... De Pataura fueron expulsados. Eh, se, eh, existe el libro de repartimiento y se ve perfectamente cómo las areas formaron parte de esas tierras que se le quitan a los musulmanes y después se le dan a los cristianos. Está, en, en esa época fueron los hurtados, la familia hurtados, los que eran propietarios de esta, de esta finca. Después fue de la familia ya en el siglo XIX, fue de la familia Hernández hasta la actualidad pero que se ha conservado bastante bien. Es decir, aquí estamos viendo algunos edificios que tienen una larguísima historia y que seguramente sean en parte los mismos de hace unos cuantos siglos. Decíamos que el nombre... Saria. Saria, Saria. ¿Y significaba? El pago de los sitios donde los musulmanes se, nombre... se juntaban para orar, ¿no? Era lo que tenemos con el nombre de la Saria. ...es decir, que en ese aspecto es lo que... ...lo que tenemos aquí, en el sitio tan bonito... ...pero además, eh, nos podemos fijar en, en lo que tenemos enfrente... ...el río Guadalfeo, los montes que rodean el río Guadalfeo... ...incluso eh, con poblamiento neolítico... ...porque en los montes que tenemos enfrente... ...está la, incluso la cova del Capitán... Sí, ...que habla de, de poblamiento de época neolítica... ...hace cuatro mil años, tres mil y pico años, es decir que... Es decir, que estamos viendo elementos de una zona muy cercana al río. Esta zona, pues seguramente algunos cronistas antiguos decían que esto había estado el origen de Motril aquí, seguramente porque esta zona ya tenía algún yacimiento, el río estaba cerca, con lo cual podían haber sacado alguna acequia, y es normal que el poblamiento pues, pudiera ser más antiguo que el de Modril, pero ...la vega de Motril se entiende a partir de la construcción de la antes, claro. seguramente, claro, no. imposible vivir en Motril... ...no habría ningún tipo de... ...de todas maneras, los, los asentamientos yo entiendo... ...que, que, que sería más bien en la misma falda, ¿no?... De, de, más, claro. que, más, que, ...más que en la zona baja, ¿no?, la altura del río... ...no, aquí no habría asentamientos, si, si la... nos damos cuenta... Y, ...y lo hemos visto de sierra para acá... La mayor parte de los, de los cortijos, como los bates y las areas y el jarín y tal, están construidos sobre elevaciones. Están construidos sobre montecitos, sobre pequeñas colinas, que se han rebajado seguramente, que se rebajaron seguramente y que el resto de las tierras se dedicarían al cultivo, como es lógico. ¿no? Indudablemente es posible que incluso aquí hubiera muchos tipos de obras, seguramente. Tierras de aquí se desmontarían en su momento. También, ¿no? Es decir, claro. que también se rebajaría. Debieron, se rebajaría. Porque decíamos que podría ser, nosotros entendemos como cortijo o cortijada. O cortijada, ¿verdad? sí. Cortijada, porque al final ya ya era más, más grande, grande que, claro. Que ya no es solo un cortijito, más bien como una alquería, ¿no? no una alquería, nosotros, una pequeña ¿no? alquería. Que es como una pequeña eh, poblacióncita, ¿no? De, de, de diferentes. Eh, con diferentes casas. Y, Pero además, incluso. Todavía existen edificaciones. Esta edificación que estamos viendo debe ser antiquísima, por el tipo de construcción debe ser antiquísima y si la vemos por dentro, incluso debe tener chimenea de tipo antiguo y cosas así, ¿no? Es decir, y se ha mantenido prácticamente con muy pocas modificaciones. La rejería, las puertas, todo, eh, prácticamente con muy pocas modificaciones. Volvemos a lo mismo, de que es verdad que estas cosas son muy, muy antiguas, pero que habría que de alguna forma mantenerlas. Claro. Siempre ponerlas en valor de alguna forma, eh, que no se nos pierdan, ¿no? Porque no pierda. estamos hablando de cosas muy 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 antiguas. Muy antiguas, muy antiguas antigua y la verdad es que merece la pena contemplarlo, ¿no? es decir, merece la pena saber que aquí estamos pisando una tierra que pisaron generaciones anteriores de motrileño durante siglos, ¿no? Decir, y aquí la tenemos de alguna manera, ¿no? Y la, la verdad es verdad que se habrá modificado con el paso del tiempo, son muchos siglos, claro. ¿no? ...se ha modificado con el paso del tiempo, se habrán arreglado, habrán tenido muchas obras a lo largo de la historia... ...pero en términos generales... Eh, ...la alquería o la cacería o el caserío de las areas... ...está aquí, situado, el mismo sitio que debió estar situado... ...en, en otras épocas, en otros siglos anteriores. Y lo que sí me he dado cuenta es que incluso hay algunos pequeños restos por, por el suelo que nos podría llevar a pensar que era más grande incluso, o que habría más construcciones. Más construcciones. Que lo que pasa es que durante, con el tiempo van, van desapareciendo, ¿no? Desapareciendo, debió tener una construcción más. Esto de, ha debido sufrir muchas obras a lo largo de, de los siglos que, que se conocen con la, la existencia de, la, de las áreas. Y además estaba, ...decía, dice el documento, que estaba muy cerca del ingenio, el ingenio de, de Azúcar de Pataura. La zona Pataura debió ser esa, el ingenio debió estar por aquí, en la zona de, de ahí enfrente. En la, la, estaba muy cerca de las areas, es decir, las areas era el final de Pataura y empezaba Panata y el ingenio estaba muy cerca de las areas, con lo cual debió estar ocupando. A, posiblemente esta pequeña llanura que tenemos ahí, este pequeño llano que tenemos ahí, estaría ocupando el, el sitio de ingenio. No ha quedado nada. Es verdad que a lo mejor, si pudiéramos pasar por ahí, veríamos algunas conducciones de agua mm. o algo por el estilo, pero, pero la transformación que ha sufrido esto. Con el tiempo. Con el claro. tiempo se van tapando. Se van y tapando se van y ahí, si está ahí algo, pues que está enterrado o se fue destruido. El caso es que. Eh, las areas tiene uh, uh, lo que decíamos antes cuando veíamos los bates una visión sobre el, toda la Vega de Patara impresionante no hacia, hacia el sur toda la Vega de Patara hasta el mar y hacia el norte toda la Vega de de, de Panata hacia arriba es decir ocupa un lugar geográfico pues eh, magnífico desde el punto de vista para construir una edificación como esta ¿no? mm. por eso tiene tanta antigüedad el sitio es eh, un sitio curioso y además un sitio elevado ¿no? que permite la visión general del río, de la vega de Pataura, de la zona de todos los montes del Magdalite que rodea la zona de Pataura, el, el pueblo estaría cercano, el ingenio estaría cercano, es decir, que indudablemente. Hombre, parte de estas tierras en el siglo XVIII seguramente estaban destrozadas por el río, el río eh, seguramente entraría muchas veces en las grandes inundaciones que produjo el río. ...y inundaría muchas de estas tierras que hoy están en cultivo... ...seguramente la zona de los invernaderos... ...que están ahí de los invernaderos y tal... ...serían zonas de arenales... ...destrozadas por el río, incultas por naturaleza, que decía... ...pero, las la areas, las áreas... ...el pago de las áreas... Eh, ...está presente todavía aquí... ...y todavía quedan construcciones... ...yo incluso, cuando ves estos edificios... ...pues, seguramente son edificios muy antiguos, seguro... Sí. ...y algunos que hemos visto ¿no? que se conservan mejor que otros, lógicamente por los actuales dueños... ...pero incluso vemos que son construcciones también típicas... ...andalusí, ¿no? Sí, incluso el, algunas la, con sus torreones, torreón con, de su esquina, arriba... las la cubiertas de teja... ...típico que se construía... ...los en techos esa, de, de caña... esa época... ...los techos de caña... ...y, y preciosos. Bueno, pues nos vamos ahí, si te parece, a la parte... ...no sé si decirle de trasera... ...por donde hemos entrado... Para, para ver un poco ya más el relieve concretamente, el relieve de, concretamente de, 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 este de esta zona y del de, de la... predominio, del protagonismo que lógicamente quieren tener sus autores a la hora de, de implantarlo en esta zona. Vámonos hacia... Y prácticamente, pues llegando a dándole la vuelta, ¿no? como decíamos anteriormente, a, a toda esta carquijada, este caserío eh, precioso que hemos visto, y, y llegando a la altura eh, de, de ese río tan protagonista, a estas tierras que finalmente han significado ser muy fértiles a lo largo del tiempo. Lo que no hemos descubierto, Manolo, a lo largo del tiempo, y sobre todo a ti que te gusta escarbar tanto en la historia, no sé, alguna anécdota ¿no? que haya habido aquí, por ejemplo bueno, en el Cortijo, el cortijo de, de el Cortijo Burgos, no, no, si sabíamos sí, 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 que no. había habido alguna... Contrabandistas. Contrabandistas que <laughs> se escondían, <laughs> etc. Por aquí no, aquí lo único que sabemos es que fueron... Estas tierras fueron expropiadas a los musulmanes cuando... después de la Guerra de Granada y fueron repartidas a los cristianos. Las familias hurtado en los que se quedan prácticamente con casi todos. Fueron una familia de los hurtados, fueron las grandes familias motrileñas de origen de Pataura y fueron los que grandes propietarios de esta zona de, en esa época. Eh, fueron ellos los que incluso compran en nombre de los repobladores cristianos la mayor parte de las tierras, le compran a la corona cuando las tierras, a partir de 1572 los reyes venden las tierras que eran de caña de azúcar y son ellos los que compran prácticamente en nombre de los repobladores compran las tierras son una familia que fue muy importante en motril llegaron a tener un ingenio de azúcar fueron dueños del ingenio de pataura pero también fueron dueños también de ingenios azucareros en motril en la plaza del tranvía en la zona de la plaza del tranvía el ingenio de los hurtados ...es decir que esta zona fue muy deseada desde el punto de vista de los propietarios, de los grandes propietarios, una zona muy fértil y además muy fácil de regar, lo estamos viendo con todavía lo que queda de, de las la antiguas... ...los antiguos regadíos de esta... ...de esta zona... ...se regaba incluso con una acequia antigua... ...que provenía del río Guadalfeo, no la acequia principal, sino otra acequia, la acequia pataura. Que es la que regaba desde el Río Guadalfeo, atravesando Panata, regaba también las areas y regaba también la zona de la Vega de, de Pataura. Mm. Eh, esa es la Vega Vieja, la acequia, vieja, la acequia de, vieja. De la vieja de Pataura. El caso es que, bueno, parte de estas tierras, como anécdota, mm, o lo que la extensión que tenemos hoy en el siglo XVIII, prácticamente era la mitad de lo que hay hoy, porque el río había arrasado con muchas de las tierras que había aquí. ...el río Guadalfeo era un río torrencial y recogía agua de toda la sierra, desde las pojarras para abajo... ...y cada vez que salía por aquí... ...pues destrozaba... ...e inundaba una cantidad de tierra... ...y en esa época del siglo XVIII, que cuando tenemos muchos datos... ...debido al catastro de Ensenada... ...en 1752 eh, afirman que gran parte de la tierra de Patagora están... ...destrozadas, están enaredadas por las avenidas de... ...de Río Guadalfeo, en esa época Río Guadalfeo era temible... ...era temible, una de las, de las grandes reivindicaciones del motril... ...del siglo XVIII, el siglo XIX y hasta bien entrar al siglo XX... ...era encauzar el río para evitar esos destrozos... ...que el río hacía un año sí y otro no... ¿no? ...es decir, que prácticamente, y otro también ¿no?... ...porque prácticamente casi todos los años el río partía... ...y cada vez que había una tormenta grande y el río partía destrozaba un montón de, de tierra... Eh, ...una de las grandes reivindicaciones de los motrileños fue encauzarlo para evitar que, por ejemplo, la, la zona de Panata y Padaura... ...pues fuera inundada... ...y la parte de abajo de la Vega también, la zona de las charcas y tal... Claro. Que, ...y para hacerlo toda esta zona pues más cultivable... Más cultivable. Logica, ...y más Pero habitable que, en, en definitiva... ...que una tierra que... ...es muy rica, ¿no? Es muy rica y... ...y se conoce, conocemos prácticamente casi todos los nombres de los musulmanes que eh, fueron propietarios de todas estas zonas, que fueron expulsados y, y se conoce que había muchos musulmanes que tenían grandes propiedades, el macerol, por ejemplo, o el, el guadiarí... El, había musulmanes que tuvieron muchas tierras en esta zona y que fueron cuando fueron expulsados se los llevaron a Toledo y a Extremadura. ...y de Toledo a Extremadura y bueno, todas estas tierras pasaron a ser tierras de cristianos... ...cristianos viejos... ...hemos querido o, <coughs> terminando lógicamente... ...este capítulo dedicado a la... ...a la area... ...o a las jareas... Eh, ...en este caso pues desde esta, esta eh, vistas... ...donde... ...volvemos a demostrar ese promontorio... ...ese eh, protagonismo que lógicamente tenía todo este tipo de caseríos... ...para poder dominar eh, toda, toda la zona. Las areas, eh, Pataura, que termina prácticamente aquí, recordamos que Pataura no sabemos exactamente el significado, era no. Pater Aura, Pater Aura. Lo, lo desconocemos, es decir, lo, la toponimia, prácticamente casi todos los pagos de la Vega de Motril, más o menos conocemos, no todos, pero casi todos, ¿no? es decir, cuando hablamos del cabo, del, del pago del cabón, sabemos que estamos hablando del, del pago, final. De la, la palabra musulmana al cabo, que significa al final. ...cuando hablamos del pago del curucho... ...que es el que está por delante... ...de las areas... ...sabemos de dónde viene al curucho, la salida... Al eh, el, el, ...el puente de tablas que se llamaba... ...antes se llamó en la época musulmana... ...el puente del Jadit, del ...y que eh, indudablemente conocemos... ...pero el término general... ...incluso conocemos el nombre de panata... ...dónde viene el nombre de panata... Mm. ...pero el término de pataura... Eh, ...desconocido, patadura o pierna dura... ...evidentemente no lo es... No ¿no? ...es creo, decir, no. hay otra ...es posible que este nombre en vez de ser de ascendencia musulmana... ...pudiera ser de ascendencia latina ¿no?... ...es decir que pudiera tener... ...pues algún topónimo de ascendencia... ...de, de origen latino... ...es posible que en vez de ser musulmán... ...que es lo normal... ...que aquí lo que si toda la vega es motril... ...es musulmana, de origen musulmán... ...el Algaida, la Fuente de la Rata, la Fuente Vizcaya... ...no sé cuántos son... ...el Jaúl... Y tal, son nombres de toponimia musulmana, pero el caso de Pataura, hasta ahora mismo, no hemos dado no, no, lo no. que significa. Pues con el que vamos a dar muy próximamente, ya lo anunciaba don Manuel Domínguez, nuestro historiador, es el nombre de nuestro siguiente programa, nuestra próxima zona, porque termina aquí este pago de las areas, donde finaliza Pataura y empieza nada más y nada menos que Fanata, lo que conocemos como Panata en la actualidad. Dentro de poco estamos allí recorriendo también otra zona muy interesante. Claro, precisamente ahora mismo estamos en el camino de la divisoria, ¿no? Estamos Entre ya. El pago de Ajarea y Panata. Y Panata. Pues nada más, señores. Eh, ya saben que la semana que viene estamos en Fanata... para que ustedes la conozcan también, toda su historia, de dónde proviene, aunque ya más o menos se van a imaginar mucho, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros. Hasta la semana que viene. Adiós.